días, amigos de Amor por México, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen sus ciudades? La nuestra hermosa, como siempre. Vamos a darnos una vuelta aquí por el Zócalo para que lo disfrutemos. Saludos a Houston, muy buenos días, Marianita. Pequis. Vamos a dar vuelta aquí. Muy bien, chiquitina, compartiendo, excelente. Le voy a dar despacito. ¿Qué onda, Vane? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Exacto, vamos para el Zócalo. ¿A dónde vamos hoy? Bueno, ahorita nada más voy a dar una vueltecita rápida aquí por el Zócalo, porque nada más traigo el 20% de batería y no traigo cable. Cuidado con las ratas, mano. No, hombre, aquí no hay ratas. Bueno, de dos patas me refiero, ¿no? De las otras debe haber abajo bastantes. Ay, ajá. Oscar. Los 40, sí, son los 40. Normalmente le voy cambiando, pero... Ah, esa canción me gusta, esta tiene actitud. De jueves. ¿En qué calle estoy? Para tener ya de una vez la vista deseada. Estoy en la calle 5 de Mayo. Muy buenos días, Yona, ¿cómo estás? Exacto, Faded. Exactamente, justo lo vamos a tener ahorita de frente. Está cruzando este semáforo. Eva, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y les cuento que ya desmontaron la estructura de la Feria de las Culturas Amigas. Había por ahí quien decía que había sido como un fraude, que no le había gustado. Pero bueno, pues se siguen rompiendo récords de asistencia. Muy bien, ahora sí ya vamos a tener los edificios de gobierno a nuestro alrededor. ¿Hay hoteles buenos en esa área? Sí, 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 la verdad que sí. Hay bastantes. A ver. Vamos a hacer algo rápido, vale, date. Quiero muchos corazones, quiero compartiendo esta transmisión. Ya me bajé para ustedes. Tenemos nuestra hermosa catedral. ¿Qué estación de radio escuchaba? Está escuchando los 40 principales, ya después le cambié. Allá al fondo tenemos a contraluz el Palacio Nacional. Los edificios del gobierno local. Muy buenos días, Flaco, ¿cómo estás? Van bien, compartiendo. Me preguntan por buenos hoteles. Miren, justamente donde les voy a marcar, este inmueble es el gran hotel de la Ciudad de México. Es un gran hotel, no nada más en el nombre. Realmente vale la pena. Vos limpia un poquito la cámara. ¿Está sucia? Sí, a ver. ¿Se mejoró? Luego les enseño que también este es otro hotel interesante. Y si no me equivoco, me regreso. Este también es otro hotel. Sí, carísimo, bueno. Me preguntaban por buenos hoteles. ¿Cuánto? No sé, no tengo ni idea, pero sí, realmente es un hotel caro. Pero bueno, estás metido aquí en el mero centro de la ciudad. Ahora,
si ya quieren un hotel un poco menos caro, aquí en esta calle que tenemos enfrente, que es la calle de Madero, hay varios hoteles. Acá sobre esta calle, donde estaba el hotel que les mostraba, a la derecha está el hotel NH, por ahí adelantito. Está por ahí adelante se me fue el nombre. Bueno, pero hay otro hotel por ahí. Ahora, ¿quieren más barato? En esta parte atrás de la catedral, digamos más o menos a esta altura, atrás de la catedral, tenemos un hostal de Hosteling International, bastante coquetón, bastante agradable. Por esta calle, también ahí a media cuadra hay otro hostalito, bien interesante, ese no lo conozco, pero se ve bien, mucha gente saliendo. Que si no multan por estacionarme, pues en realidad no me estoy estacionando, nada más hice una pausa de mi andar. $230 en Villa de Cortés. Sí. Se me hace caro, ¿eh? ¿Son seguros? Sí, la verdad que sí, son buenos hoteles. Y los hostales, si es a lo que te refieres, son hostales bien. Fui asaltado por el Zócalo el fin de semana, muy peligrosa esta zona. No, pero yo no sé qué andabas haciendo o dónde andabas metido o cómo andabas vestido, pero yo creo que tuviste muy mala suerte, porque yo lo vivo muy seguido, lo camino muchísimo, lo camino a muchísimas horas diferentes, incluso de madrugada, y bueno, creo que teniendo precauciones las zonas se vuelven un poco más seguras, ¿no? Lo bueno del hotel es el desayuno buffet, exacto. De aquí está cerca el auditorio, no, debe estar como a unos 20 minutos ahorita en tráfico por Paseo de la Reforma, y en distancia pues han de ser unos 8 kilómetros quizás. Poncho, bien, compartiendo. ¿Cuál hotel? No tan cerca del auditorio, sí, no tan cerca. ¿Cuál hotel? Ya no supe cuál era el que me preguntaban. Saludos a Portland. Es tranquila la zona, dependiendo de qué andes haciendo. Exacto, exacto. Sí, hay que tener mucho cuidado. Finalmente no hay ciudades perfectas, ¿no? A ver, ¿qué tal? Ahí está la ciudad amaneciendo. 30 minutos máximo, exacto. Tan chévere sería conocer México. Vente, Fabián, te esperamos. Un gustazo. Flaco, compartiendo, muy bien. Fui a un museo y en 20 años no he sido asaltado. Yo pienso que ya me tocaba. Bueno, ojalá no nos tocara, ¿no? Sí, hay que tener cuidado, hay que tener mucha precaución. Yo la verdad es que si veo una calle vacía, no la camino. No importa que hubiera pasado por ahí 80 veces, simplemente no la camino. Bien, Juaje, compartiendo, excelente. Pues esta es una de las razones por la que la Ciudad de México se le conoce como la ciudad de los palacios. Jazz Jalapa, bye bye, muy buen día. A meter la actitud, ¿eh? Saludos a la bella Airosa, el ojo de Pachuca. Sí, lo más feo de la Ciudad de México es el tráfico, sí, eso es verdad. Pero igual también hay que saber moverse en algunas horas, ¿no? Y si vienes de turista, pues no tienes tanta bronca, porque tus horarios los puedes adaptar. Recordar el filme de la película hace un poco más de un año. Ah, para mí será siempre mi DF. Sí, también, muy bien. Exacto, es la plancha del Zócalo. Esto que tenemos aquí enfrente es el asta bandera con la bandera monumental, pero pues no hay nada de aire. Tex-Mex Lovebird, ojalá también vengas pronto, por supuesto. Saludos, Viviana. Saludos a Juárez. ¿Cómo se llama la plaza en donde estoy? Es el Zócalo de la Ciudad de México. Saludos, España.
Pregúntame a mí, soy taxista. Sí, exacto. Pues qué mala pata que te asaltaron, mi estimado. ¿Te meterías a transmitir desde Tepito? Sí, la verdad es que lo quiero hacer, nada más que no hemos podido coincidir ahí en tiempos, pero sí, por supuesto. Ahí es que lo tintan acá, ¿no? Tengo que ir a México, saludos a Colombia. Pues será un gustazo, mi estimado cliente. Se ve hermoso, sí, la verdad es que está hermoso. Fue atrás de la catedral, cuatro tipos se me acercaron. Atrás de la catedral, yo voy bastante, bueno, tiene rato que no voy, pero iba bastante al centro de España, de día y de noche. Y bueno, nunca me ha pasado nada, ¿no? Una transmisión en Tepito, todo el mundo lo pide. Sí, lo vamos a hacer. Prometido, nada más que tenemos que armarla muy bien. México es majestuosa, es la mejor, y vivo en Guadalajara. Bueno, a mí Guadalajara también me encanta, entonces, pues digamos que las dos tienen un poquito, ¿no? Se ve bien. Ay, perdón, ya estaba checando batería. ¿Qué pasa? ¿Es peligroso? Bueno, es tan peligroso como uno lo quiera hacer, ¿no? Ahí, si te metes en algunas zonas por donde todo el mundo va caminando, igual tampoco está tan peligroso, ¿no? Tampoco es que me quisiera andar exponiendo con el celular en la mano y dejarme ver demasiado. Y pues qué mala onda, la verdad es que pues qué pena. Hubo una en moto, repito, muy buena. Una en moto, ya no alcanza a leer. Llego a México mañana. Yushiro, padrísimo. La vas a pasar muy bien, estoy seguro, porque además el clima está bastante bueno. Saludos a Guadalajara, bella ciudad de México. Bella ciudad, saludos desde Ciudad de México, exacto. Vete y transmito desde Cancún. Por ahí hicimos transmisiones hace que unos 2-3 meses. Bueno, no en Cancún en particular, pero en la Riviera Maya. Extraño tanto mi hermosa ciudad. Sí, la verdad es que cuando uno está lejos es cuando más se extraña. ¿En dónde estoy? Estoy exactamente parado en el centro de la ciudad. ¿Cuándo voy a Monterrey, Flor? Ojalá sea pronto, ¿eh? Eres una patata. Muchas gracias. Me imagino que en algún país es un cumplido. Saludos a Reynosa. Sí, está padre. A mí la verdad es que lo que más me encanta pasar por aquí a esta hora es los contrastes, ¿no? El sol atrás. En la mayoría de las ciudades europeas no te tienes que preocupar. No te tienes que preocupar tanto. Me conozco algunas historias por ahí medias macabras. Pero bueno, es parte del folclore latino, ¿no? Yo he estado allí hace un mes y soy de España. ¡Qué padre, Daniel! ¿Qué lugar recomiendo visitar? Aquí en la Ciudad de México, pues definitivamente tienen que conocer la Ciudad de México, y en particular el centro es obligado. Recorran Paseo de la Reforma, y sobre Paseo de la Reforma encontrarán gran cantidad de opciones. ¿Qué haces ahí tan temprano? Tengo una conferencia, no me refiero a que voy a exponer, me refiero a una conferencia, videoconferencia, a las 9 de la mañana. Entonces me estoy moviendo a la oficina para poder hacerla como se debe. Sí, no quería quedarme en casa y nada más ponerme una camisa y un saco para simular. A estas horas se hacen sin cosas el amor o beber café. Todos grandes, sí, pasaremos rápido a tomar un cafecito nada más para llevar. Transmite desde el exterior de un estadio cuando haya juego para ver el ambiente. Ok, ese sí, suena bien, suena padre. Prometido. ¿La vas a transmitir? No, chapulina. Estamos tratando de hacer alianzas. A ver, díganme, ¿qué edificio es el que más les gusta? Avienten corazones en el que más les guste. A ver. Está este, en México, sabes que hay narcos, pero acá en Nueva York un adolescente se mete un kinder y mata 46. Uy. Buenos días, Tinta, a Chicago, saludos. A ver, ok. Ya vi más o menos cuántos corazones van para este edificio. A ver, para este otro. Un abrazo, Jokeful.
Milagro que no hay plantones. Ok. ¿Cómo le ha parecido a Juan Carlos Osorio como técnico de México? Pues así brevemente, para no meternos en temas de fútbol, que igual a la gente muchas veces no le interesa tanto, me parece que van jugando bien. Normalmente juegan bien. Aunque bueno, apretado contra los... ¿Qué fue? Uruguay, ¿no? Saludos a California. A ver, aquí está Catedral. Ah, Catedral, ese sí creo que gustó más Catedral. Saludos desde California, Mayra. Un abrazote. Café Lópodo. Ah, está bueno ese nombre. Es un buen técnico, sí, sí. Por lo menos me parece que ha metido orden. ¿Van a ganar hoy? Sí, yo espero que sí. Este como que no gustó tanto. Yo solo veo el fútbol para ver a los jugadores. También se vale. Daniel, saludos. Yo desde Chihuahua, y estoy en Ciudad de México, justo a dos cuadras de donde estoy. Ah, padrísimo. Disfruta la ciudad. Saludos a Perú. Amigos de Perú, ayer dejaron ir una ventaja de 12. Qué bárbaros. Hoy juega México contra Jamaica a las 9 p.m. Excelente. ¿En qué trabajo? Redes sociales. Cuídense. El Tintán de Nayarit. Pues muy bien, gente. Ya me dolió los brazos de estar sosteniendo el teléfono. Memo, ya llegaste, pero ya nos vamos. Muy bien, gente. Les mando un fuertísimo abrazo. Y como siempre les digo, sean turistas en sus ciudades. Chao.